Vivimos tiempos de sospechas. Fiscales bajo presión, lo hemos vivido en Cataluña en los últimos días, tribunales politizados y un uso partidista de la ley. Y las Fuerzas Armadas, al parecer, también quieren tener criterio propio sobre el criterio del Gobierno y de las Cortes Generales. Sería bueno, pues, que todos tuviéramos el máximo interés para que las Fuerzas Armadas estuvieran sujetas de forma categórica al imperio de la ley. Luego, esta ley que hoy debatimos es y representa una gran oportunidad perdida para demostrar que efectivamente se puede castigar y se debe castigar haciendo un ejercicio extraordinario de pedagogía, castigar a los incendiarios y a aquellos que todavía tienen algunas tentaciones agresivas, fuera o dentro del ejército español. Si lo que se pretende es tener un ejército moderno y, por supuesto, por ende, democrático. Algunos casos nos han avergonzado como sociedad. Recuerden el caso del militar Francisco Alamán, que en el año 2012 decía, amenazaba con la intervención militar en Cataluña si el proceso hacia el ejercicio del derecho a decidir iba increciendo. O en el año 2013 el general Chicharro nos decía sin ningún pudor que la patria es anterior y más importante que la misma democracia. Todos ellos impunes, y creo que ahora, en estos momentos tan importantes desde el punto de vista de los retos democráticos que tiene ante sí esta democracia, también deberíamos condenar y situar en el escenario de lo esperpéntico las declaraciones del señor Jaime Domínguez Buch, nada menos que el jefe del Estado Mayor, que de forma subliminal, pero también de forma explícita, habla de metrópolis. Habla de metrópolis y, en consecuencia, de colonias. Y todo ello inmerso, contextualizado en el debate que existe ahora en Cataluña. Decir que la metrópoli se debilita, comparar la situación actual con episodios de guerras coloniales, contribuye poco a disipar esta historia reciente del ejército español respecto a las naciones distintas a la castellana y a todo aquello que significó el brazo armado del genocidio lingüístico y del genocidio de las libertades nacionales. ¿Qué tipo de disciplina garantiza con esta ley? ¿Qué tipo de disciplina se garantiza con esta ley si se otorga la misma gradación a una falta de un mando de las Fuerzas Armadas por ir ebrio, por ir borracho, que por hacer proselitismo del golpe de Estado? ¿Se le da la misma gradación negarse a un reconocimiento médico que a obstaculizar, aun cuando pudiera ser de forma subliminal, pero normalmente todo acaba siendo mucho más chusco, palabra idónea en el debate de hoy, digo, tiene la misma gradación que obstaculizar las libertades públicas? Luego, esta ley, tal como finalmente será aprobada, representa una gran ocasión perdida. Ninguna referencia a la Corte Penal Internacional. Hemos puesto empeño que se hiciera referencia a la Corte Penal Internacional. Por cierto, Corte Penal Internacional que castiga severamente una actuación contra la población civil desarmada. Y creo que en el contexto del Estado español, que mundialmente es conocido como el modelo español de impunidad,
y creo que la marca España ha quedado resquebrajada cuando el Estado español se está convirtiendo, porque así lo quiere el gobierno, se está convirtiendo en el refugio de torturadores. Y si no, vean lo que está ocurriendo con la querella argentina y la demanda obstaculizada por parte del gobierno de detención de Rodolfo Martín Villa, que recordarán ustedes que es responsable de las complicidades en los asesinatos de Estado. Recuerden Vitoria en el año 1976, por ejemplo. Digo que se niegan a incorporar en esta ley cualquier referencia a la Corte Penal Internacional. Lo cual es sospechoso atendiendo a estos precedentes. Nadie sospecharía de Suecia, pero sí del Estado español. Repito, refugio todavía hoy de torturadores, de asesinos y de fascistas. Tampoco se incorpora en esta ley ninguna referencia a las normas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que van en la misma dirección que aquello que configura el universo de actuación de la Corte Penal Internacional. Incluso la ley, a nuestro entender, va contra el espíritu y la práctica del Tratado de Washington del año 1949, que, como ustedes saben, sobre este tratado se fundamentó la OTAN, es decir, acabar con una actuación de todas las Fuerzas Armadas bajo un sistema de mando único. En defensa, esta es la lógica filosófica de la OTAN, en defensa de las libertades democráticas del mundo occidental en un contexto histórico determinado. Así pues, concluyendo, estamos hablando de oportunidades perdidas. No entendemos cómo vuelven a desaprovechar una ley para metabolizar este pasado tan anómalo del Estado español, y que los mismos militares profesionales, hoy día de convicciones profundamente democráticas, pretenden que se supere con unas actuaciones mucho más determinadas, mucho más progresistas y, por supuesto, desacomplejadas. Pierden una oportunidad, digo, una oportunidad para que finalmente el ejército español pueda ser homologado, no tanto técnicamente, que no dudamos que el ejército español tecnológicamente, técnicamente puede ser homologado al resto de ejércitos de las distintas democracias, pero no les hablo de esta homologación, les hablo de otra homologación, les hablo de la homologación histórica, la redención, permítanme este término casi de teológico, la redención de todas las barbaridades cometidas a lo largo del siglo XX por parte del ejército español en nombre de una patria española al servicio siempre del nacionalismo español. Muchas gracias.